de Alberite. Thank you.
La Jota de Armero. Thank you.
danzas, que va a tener unas palabras muy emotivas y muy entrañables en recuerdo y homenaje a Serafín. Raquel, cuando quieras. Buenas tardes a todos y en especial a la familia de Serafín. Todos hemos sido un poquito más menos tiempo danzadores. Para ello va esto, para los danzadores y nuestro mejor profesor, Serafín. Eres tú, amigo nuestro, quien más ha llevado con el sonido sublime de la dulzaina el nombre de nuestro pueblo por toda España y el extranjero. Eres tú, dulzaina, quien ha alegrado a miles de personas. Eres tú, amigo Serafín, quien desde niño llevas arraigado en el corazón y en lo más profundo de tus entrañas un sentir especial y una gran sensibilidad por la música. Así lo has demostrado a lo largo de toda tu vida y sigues demostrándolo con obvio ejemplo. Eres tú, alma de las danzas, de nuestro pueblo y de toda la Rioja entera. Eres tú quien sigues dando ejemplo con gran espíritu de amor y trabajo hacia la dulzaina, luchando para que nunca desaparezca e intuyendo día a día a toda la saga de tus nietos, Rafael, Ángel, María, Santi, para todos continuar los pasos de nuestro abuelo. Amigo Serafín, no sé qué te podemos decir en este día. El pueblo de Albelda estamos orgullosos y muy cerca de ti y de tu música. Y con lo nuestro, lo de ello es hacerte un homenaje con todo cariño, te dedica el pueblo de Albelda.
mejor manera que sabía. Sin embargo, viendo actos como el de hoy, parece que se equivocaba, ya que con tanta gente recordándolo y agradeciéndole su trabajo y dedicación, a uno le da por pensar que realmente sí lo merecía. Entre todos los homenajes que recibió en vida, el de Alvela de 1984 fue sin duda el más especial, ya que se le fue brindado por su pueblo y el único en el que pudo estar presente su madre. Pero hoy no solo asistimos a un homenaje en Alvela de Alvela a su gaitero, sino a un homenaje al que se ha querido unir toda La Rioja y el pueblo burgalés de Belorado. Nuestro abuelo y los grupos de danzas que le habéis acompañado en tantos viajes lo sabéis mejor que nadie. Siempre se sintió muy orgulloso de decir que era albeldense, pero actos como el de hoy nos demuestran que nosotros los albeldenses también nos sentimos orgullosos de que él fuera de aquí. Hace unos momentos hemos escuchado la biografía de nuestro abuelo, en la cual se nos habla de su labor como dulzainero y de su legado, el cual intentaremos continuar siendo fieles a su filosofía. Pero en esta biografía ha faltado algo, que hace de ella un texto vivo y que le da ese broche de oro que le hace especial. Y ese algo es la personalidad que tenía nuestro abuelo, que le hacía una persona cercana y entrañable, siempre dispuesta a establecer una conversación y que sin duda es la gran responsable de este cariño que hoy habéis demostrado. Alguien dijo que una persona sigue viva mientras permanece en el recuerdo de la gente. Por eso, aunque hoy físicamente no esté, sigue viviendo con nosotros y seguirá durante mucho tiempo. En el homenaje recibido aquí en 1984, escribió una carta de agradecimiento dirigida a los danzadores y jóvenes de nuestro pueblo. Hemos pensado que estas palabras serían las mismas que él hoy querría dirigiros a todos vosotros, a los danzadores. Queridos íntimos amigos todos, en mi más hondo cariño y simpatía, quiero manifestaros mi agradecimiento a vosotros danzadores todos por medio de estas líneas, aunque ya lo había hecho en palabra, por tan noble y sincero acto, nacido y elaborado por todos vosotros. Queda todo este acto, homenaje a vuestro dulzainero, grabado dentro de mi parao toda la vida. Vuestro pueblo es siempre mozo, alegrándolo con vuestros gozos, pequeños y mayores todos. De él llevamos un trozo, de Alvela y nosotros, de España el mejor trozo, y La Rioja son sollozos. Pide que riojanos todos nos amemos como hermanos, queriéndonos de verdad, no en vano. Juventud, sois tesoro, que brilla más que el oro, con valor y amor hondo, deseando de que Alvela Güello nos ilumine el sendero, nuestra querida Virgen de Güello. Nos gustaría que este acto terminara con un recuerdo a todos esos momentos felices que compartisteis con él a lo largo de tantas horas y kilómetros recorridos por todo el mundo y que hicieron que siempre os llevara en su corazón. Muchas gracias por vuestra presencia hoy aquí y vuestro cariño durante todo este tiempo.